Un enfrentamiento armado se dio en el cantón Puerto López entre la Policía Nacional y presuntos antisociales del grupo armado organizado Los Choneros. Aquí se logró la neutralización y aprehensión de una extranjera conocida con el alias de La Parcera, quien sería líder de la organización, y a 9 ciudadanos que también estarían implicados en algunos delitos. De este vehículo sacan a reducir armas de fuego y proceden a realizar varias detonaciones en contra del patrullero que se encontraba en una persecución. Instantes en los cuales los individuos salen del cantón Puerto López y se trasladan para el sector de Machalilla. Es de ahí que los policías, de una inmediata acción, comienzan a hacer la persecución interrumpida y llegan a la localización justamente de los individuos en el sector de Aguas Blancas. Según los uniformados, una vez que se tuvo el control, en la revisión se encontraron evidencias que permitirán vincular a los sospechosos, que se movilizaban en 2 vehículos. 3 vehículos retenidos, un bolso negro, 3 alimentadores con varios cartuchos de diferentes calibres, 2 rastros parciales de origen dactilar que se encontraron directamente en el vehículo, 11 vainas percutidas de diferentes cartuchos de diferentes calibres, 9 milímetros y 2.23, un control remoto y 9 terminales móviles de diferentes marcas. Los 10 detenidos se encuentran a órdenes de las autoridades competentes. Mientras que en el cantón Manta, en un video de cámara de seguridad, se aprecia el momento en que un sujeto mueve el vehículo de donde está estacionado para llevárselo, acción que puso alerta a los propietarios y se dio aviso a la policía, quienes de manera inmediata lo recuperaron. A través de 2 allanamientos realizados en Urbirríos y en Abdón Calderón, la recuperación primero del vehículo camioneta tipo D-Max y la ubicación de 2 motocicletas que habían sido robadas en el sector de Portete, en Guayas y en Puerto Viejo. Un aprehendido que está puesto a órdenes de la autoridad competente y tiene antecedentes de robo y receptación. Según la información policial, en la redada se logró detener a los sospechosos, quienes fueron llevados ante las autoridades competentes junto a las evidencias encontradas. En tanto que en el cantón Pedernales se detuvo a 5 personas en un allanamiento por parte de la Policía Nacional, donde también se encontraron evidencias. Entre ellas, 2 mujeres y 3 hombres, de ellos 2 son menores de edad. En ese lugar se encontraron como indicios asociativos 2 armas de fuego, 3 alimentadoras y 200 cartuchos, así como 5 dispositivos electrónicos y sustancias sujetas a fiscalización. Estas acciones policiales permiten devolver la paz y la tranquilidad a los ciudadanos de esta provincia y se espera que las autoridades judiciales continúen con el proceso correspondiente.